Boing <makes noise> boing Siempre es un gusto encontrarte en sintonía para hablar sobre el arte que nos apasiona. Hoy, como prometimos la pasada semana, seguiremos conversando con Ana Gloria Buduén, uno de los rostros más queridos y conocidos de nuestras pantallas, quien ha demostrado a lo largo de este tiempo con su talento que no hay pequeños personajes si detrás hay una actriz con todas las de la ley, como es el caso. Disfruta entonces la segunda parte de esta entrevista y quédate junto a nosotros hasta el final para que no te pierdas el comentario de Joel del Río sobre una película de estreno. Bienvenidos a este su espacio de la entrevista en Te Invito al Cine. Estaba sonriendo porque estaba hablando fuera de cámara de un asunto que ahora le voy a contar. No te preocupes por eso. Y que. Eh, este día se propone continuar lo que iniciamos el viernes anterior, es decir, esta conversación sobre Ana Gloria Buduén, su ideal de actuación, la manera en que ella concibe este oficio y también, bueno, todo lo que tenga que ver con su carrera y con su obra en el audiovisual cubano, que hay quien dice que es solo de papeles secundarios. Yo no hablo de papeles secundarios, es un, una categoría que no me gusta, sobre todo cuando estoy hablando con actrices de este tamaño, no hay papeles ni chiquitos ni grandes. Eso es una verdad que todos los actores se saben, eh, pero no repiten tanto como deberían. Entonces, ¿qué Bante piensas? Todo, sobre... disculpa, sí, disculpa, porque... porque en el programa anterior, porque estos es peor son graduados, yo cometí la indigresión de no quitarme, porque yo respeto bastante la televisión y... y de eso me sonreía yo que yo Digo, no pues, quería pedirle a la gloria que se quitara los pues espejos como bueno, yo cometí como sin hace Sola en su programa pero bueno ella misma me dijo que el, los ojos son el espejo del actor sí yo a, a mí no me gusta ver los de de a los actores claro a sí. los artistas los grandes actores son frente a las cámaras tienen no todo su talento y su poder expresivo en la mirada todo no o una buena parte de él entonces, Ana, dejamos la, la historia más o menos por Hello Hemingway y empezó una larga <coughs> tramo de tu vida profesional en la cual vivías viajando. Películas. Viajando. Sí, sí. Entre viajando Santiago y La Habana y si haciendo Treinta y pico de años telenovelas viajando. Telenovelas también. ¿Por qué? Porque tenía mi familia allá, no tenía la infraestructura adecuada para poderme alejar de, definitivamente de Santiago. Y entonces lo que sí venía a defender mi carrera aquí. Claro. Venía, grababa, me iba, a veces Eran y los años fui... 90, era muy complicado Muy complicado, muy complicado. Yo yo me he hecho especialista en la espera. <laughs> ¿Por qué? De Milagro no estuviste en la película de Tabío, ¿no? <laughs> de Milagro. Porque Pugiste realmente haber hecho un buen papel, yo conseguía, yo conseguía pasaje con tiempo y, y resultaba que nunca lo podía utilizar porque cuando terminaba una grabación o un, un rodaje me decían, Ayana, por tu vida, mira, no te puedes ir porque por tal, no, falta, falta. falta. Eso, entonces falta ya perdí tú. el pasaje. De filmación, ya yo tenía mochila y de todo, que ya el productor me mandaba para la terminal de turno para montarme lo que sea. Y entonces yo tenía ese mecanismo de vida. A veces yo me he pasado tres días en, en, encima de un tren. Debes haber perdido oportunidades también. Muchas, porque hubo una ocasión en que yo me superé a Santiago. Eh, algunos productores o realizadores le dicen, sí, pero ella es de Santiago. Es sí, una no, complicación. Sí, eso. no, 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 no le rendamos las ganancias. <laughs> pero bueno, nada. Yo eso ocho es años sin agua que nada. no mueve molino, molino ya. Ah, no, 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 eh, lo mío es mío. En esos ocho Así años mismo. los personajes no eran míos. Yo tengo ese concepto. Cuando bueno, lo yo... Tuyo fue lo que hiciste. No, cuando yo hago un personaje, ese personaje vaya, definitivamente es mío. Sí, Puede ser que ah, ah. yo haga un casting y no me escojan. Y ese personaje es mío. Olvídate que la actriz que le dieron el personaje, si ese personaje porque para mí los personajes son espíritus, olvídate, sin ser bruja ni nada de eso, problema universal. El personaje, yo digo, si es mío, esa se levanta de ahí para irse a un viaje de placer a Brasil. Y yo me tengo que sentar en el en maquillaje aprendiéndome la letra a nada que tenerte miedo cuando tú quieres un personaje digamos. no pero es que yo por eso yo no envidio a nadie al contrario pero yo sé que los personajes que yo hago te vienen, fueron te son vienen, y te serán de vienen, a ti. definitivamente míos bueno pues mira nadie ha dicho nunca creo yo en todo este tiempo que te yo lo, lo juro programa, te lo juro como que, como que los que personajes son energía y esa energía son espíritu, baby. cuando es tuyo, es tuyo, sí, fluye no hacia es, ti y no es espíritu de brujería ni nada, espíritu porque, el, porque somos muy ignorantes que, que no sabemos más de y, cuatro cosas, y el espíritu de, es energía claro, es energía, Sí. Si cuando el estudiado. niño tiene tres meses en la barriga de la madre se abre la aureola y ahí entra el cuerpo esotérico que es el que va a dar el, el, el temperamento, el talento, esas cosas eso no hay que negar, lo que pasa es que no somos muy en eso. Sí, de verdad. Cuántas sorpresas en este programa. De verdad. Ella es también una mujer mística. O que sí, cree sí, en los sí, poderes sí, del espíritu, que sí, es, pero sí, no hay que ser sí, místico sí, para eso. No, eso existe. Bueno, no, sí, desde claro el que sí. No, espíritu y materia. Yo no estoy, yo somos no, todos. Yo no estoy conectado a, un, a una corriente. Y cómo yo vivo y cómo yo me muevo y cómo yo funciona mi cuerpo. ¿eh? esas son Así cosas mismo. que hay que preguntarse que vienen del espíritu no. entonces para continuar dejar este aparte esta místico esta cosa místico sí. esotérico <laughs> nos falta la bola nada más nada más que hay <laughs> pues Ana vamos a, a, a continuar con tu carrera qué pasó después a ver qué tú recuerdas bueno en yo, términos de televisión y de cine entre años viaje, 90, entre viaje y viaje he lo hecho... que recuerdas son los viajes no entre viaje y viaje qué sí, <laughs> hiciste muchísimas cosas A ver. cosas en Santiago cosas aquí festival del Caribe allá con mi hermano Reinaldo, como productora y actriz, 20 cosas. Entonces alternaba el trabajo aquí con el trabajo allá. Tenía algo aquí me llamaban y yo corría. Pero pasé una etapa de como de ocho años que no me encontraban, porque yo vivía en un apartamento, pero casi siempre estaba en casa de mis padres. El teléfono llamaban desde aquí de La Habana y no me encontraban. Y ya me ¿Y llamaron te desconectaste para varias. Para, un poco. Sí me desconecté que dejé de hacer cosas porque no estaba localizable. Hasta un día que vine a traer unos, unas amistades mías para el proceso de, de, de ciudadanía española. Y me dio por ir a la agencia me dice, Gloria, no, te andas buscando. Yo venía, bueno, que parecía, del más allá, sin una cuota de maquillaje, con, así con el pelo. Campechana pura. Yo venía, lo único que me faltaba era eran las alpargatas. Quiero que sepas que llego a la agencia y están haciendo un casting, padilla, debajo del mismo sol de la casa de Cristal sí, que tuvo mucho y entonces tardaban. me dicen mira, Padilla, Padilla te, te quiere hacer el casting ve y tírate una foto y yo crucé ahí frente al copel y me tiré la foto así como estaba sin nada de bote de maquillaje ni nada Pero es increíble como los directores te conocían con todas las circunstancias de Santiago de los viajes ellos sabían entonces, y querían trabajar lo que contigo busca, me buscaban y no me encontraban estaba como que, no sé Desaparecida virtualmente. Hasta que la energía se canalizó. <laughs> e entregué esa foto, que lo único que le faltaba abajo era decir, se busca. <laughs> porque Yo tenía dejé, una imagen muy poco recomendable. Oh, una, la verdad. Se busca. Bueno, no pasaron ni 10 días que me llamaron, porque era la, la cara de la marimacha debajo del Mismo azul. <laughs> verdad que sí, ese personaje sí lo recuerdo. Esa mujer inspiró a ese hombre pa que, sí. para hacer la marimacha de debajo del mismo sol. Que Lo, muchas... Los, que no están. ¿Ella era exactamente lesbiana o era una mujer que tenía no, ademanes era, masculinos? No, era, era, era lesbiana. A era nosotros lesbiana. nos llevaron a la prisión. Sí, a Mantonero. ¿Verdad que sí, sí, sí? Nos eh, llevaron... Es que voy recordando en la medida que tú vas mencionando las incursiones. Las actrices de que trabajamos en esa serie nos iban, eh, por ejemplo, la, política político y la jefa de, 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 de prisión, nos llevaran, a, nos llevaban a los distintos de, eh, de, de, de destacamento. O... Oye, ese personaje lo bordaste, ahora lo estoy recordando. Fue Pero increíble. eso te. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te inspiraste? que te sirvió? Escucha, eh, la política decía Bueno, ibas él, a las cárceles. Entramos sí. a, ese, a ese pabellón, tú vas a ver que hay una mujer así, esa era de, de, para Diana Rosa, era la estafadora. Efectivamente, cuando llegamos allí, había una sola mujer y en cuanto nos vio, empezó, rompió a llorar. Iba a entrar al pabellón con el esposo, con una java y empezó a llorar terriblemente y cuando salimos le dijo la política a Blanca Rosa esa es tu personaje es hasta estafadora el, el estafador nunca termina el estafador estafa fuera y sigue y estafa en la cárcel y tiene todo el mundo y mordido sigue, sí, sí. y nunca va nunca se nunca se nunca sana cuando entramos en la otra eh, era la de la de Keti Villada la de Keti Villada no la, de, de, la, de, la de la de la Iglesia que era la que yo atacaba entonces digo, mira, dice ella, mira, ese es tu pabellón, esas son las muchachas. Y todo el mundo ahí empezó a llorar porque eran niñas, con muñecas y de todo. Qué difícil. Pasamos aquello. por al lado de, de un pabellón donde estaban unas señoras mayores, 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 con su comadrita y todo. Y muy. Y entonces dijeron, cuando salimos, de, dice la jefa, esa que ustedes vieron mataron a siete. Tremendo. Esa que ustedes ven ahí mataron a siete, pero ya están. En su edad más o menos Cuando seguimos Vamos a, la, vamos a, la, a los aviones de arriba Había una clase de bronca Allá arriba entre ellas Y entonces dice la, la señora La, la político Hoy que tenemos visita Y ustedes se están portando así En cuanto nos vieron Nos conocieron Y todo fue se calmó Hicimos una cosa tan bella allí Porque nos pusimos Todas las actrices así Era para ver la mía entonces, todas las actrices aquí y ellas se pusieron así enseguida. Y empezamos a comunicarnos. Y, y ¿Ya tú tenías localizada tu personaje? La, sí, la político me dijo en cuanto entramos: ¿quién era? Es esta. Tal. Sí, ella tenía una manera muy peculiar de vestirse, eh, los calzoncillos de hombre, se tenían que ver como una marca de su poderío de masculinidad, sí, 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 sí. ropa muy ancha, unos relojes fuertes, bien, bien peladas con su postura. Y Ana, yo, si tenías algún prejuicio con el lesbianismo, me imagino que lo perdiste haciendo ese papel. No, ¿no? de verdad que yo no. Nunca, nunca tuviste Ay, fuiste de una mujer La gente se moría, los técnicos se orinaban de la... De, de la raza. risa, de ¿ve ver tu Disculpe. transformación. No, los técnicos de todo el mundo velaban, los policías iban allí a mirarme, a <laughs> trabajar. Debe haber sido la tremendo. Las porque era, era sí, porque la, la tipara libidinosa. Sí, oh. sí, 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 ella era un hombre. Ella, ella cogía, se le acercaba a Ketty, se le acercaba a Ketty y decía... Yo te voy a comer. Sí, yo me acuerdo. Y en el baño la cogí y yo le decía: Vamos a ahorrar agua, mami. Con una lujuria inmensa. Ahora, una pregunta que quiero hacerte sobre tu método. Tú eres de, la, de las actrices que eh, requiere una participación muy activa del que está actuando contigo, sea un actor o otra actriz. Porque yo recuerdo que Ben David decía que. A ella le daba igual, que ella hacía lo suyo y le pasaba por arriba en que fuera. cada uno tenía que hacer lo suyo. He llegado a esa conclusión con los años. uno Porque uno va transitando con actores que muchas veces tienen su propio estilo. No me, no me meto en eso. No, claro. Cada cual tiene su estilo, pero que no hay una interacción tan necesaria. Tan necesaria para, para comunicarnos e inter, interactuar entre nosotros los sentimientos. Entonces las ya emociones. tú no lo buscas tanto. Entonces yo trato de buscarlo. No los tengo, los hago yo. Me los invento yo. Entonces ya yo de gracia, trabajo más porque trabajo para mí, para esa persona. Ay, me Trabajo para mí para esa persona. Y yo me imagino lo que me está haciendo y entonces yo le respondo. Porque si no lo recibo. No, pero no puedes enseñar la actuación en, en el momento en que van a rodar. No, Imagínate. pero yo lo respeto, tenemos que trabajar. Tú no me das lo que yo necesito. Yo me lo imagino. Y, y, y respondo, lo yo lo es creo tremendo. internamente y, y, se lo, y lo trabajo y lo suelto. De verdad, porque son mecanismos que tenemos que tener los actores que tienen que para tener. sobrevivir. En nuestra carrera. Bueno, eh, en toda esa etapa tuya, yo recuerdo, entre otras muchas películas, debes haber hecho un millón, no las podemos recordar, un millón no, pero muchas, no las podemos recordar todas. Pero yo recuerdo a la policía de últimos días en La Habana, porque además tenía, creo que una escena nada más, pero aquella mujer tenía una gracia, una humanidad, una, una espontaneidad, y eso es uno de los problemas en, en la representación de la policía que tenemos en nuestros medios. Y Fernando, que esa película lo resolvió por completo gracias a tu talento. Gracias. ¿Cómo lo recuerdas tú? A ver. Bueno, ya, Fernando, él, él enseguida me pone su parte. O sea, lo que él entiende que, que debe ¿Qué ser es el personaje? esa policía. Y él trabaja, él trabaja, es un hombre muy fino, muy, muy, muy sensible. Él respeta mucho al artista y se acerca en el momento adecuado, no te llama la atención delante de la gente. Es muy profesional. Él me dijo: la policía que yo quiero es esto, esto, esto. Pero tú sabes quién me dio la coletilla final. ¿Quién? Jorge Martínez, que me dijo, Ana Gloria, esa policía es la antipolicía. Ya acabó conmigo. <laughs> es la antipolicía, claro que sí. Ahí me en fui. algún sentido, ¿no? Ahí me fui con lo que me dijo Fernando y el puntillazo que me dio Jorge Martínez de, es la antipolicía. Ahí acabé ¿Tú tenías escena con Jorge? Creo que no. No con juguitos de esa película no, no, no tus escenas eran con ahí en sí, con los jóvenes y de, con el otro policía con Molina y con el otro policía que era Molina <laughs> nada menos Dios mío esos elencos de Fernando Pérez reúne un grupo humano muy muy singular por muy decir singular. algo he hecho bastante bastante cine he hecho bastante cine a eh, ver qué eh, otras películas extranjero eh, eh, hice una película francesa con, coproducción con Francia que se llama cabeza madre que ahí sí la, la única película que he protagonizado que hizo una jefa de banda, una mujer diabólica, por amor. ¿Tienes esa frustración? ¿De qué? ¿Acaso? De no haber hecho personajes protagónicos. No, no, porque el cine, la televisión me lo ha... Pero ya te digo que la televisión yo he protagonizado mucho. Sí. Y en el teatro. Pero el cine no... no me he sentido bien en todo lo que me han dado. Me he sentido que he estado donde tenía que estar. Donde tenías que estar y en esa, ese momento. Y esa, esa yo en, en otra ocasión te diré cómo llegó ese protagónico a mis manos. Estando el elenco ya cerrado. ¿Viste? El personaje era para mí. Yo te hago ese, esa historia, yo te lo voy a hacer allá afuera. Te hago esa historia y, y, y yo te convenzo sí, de. Porque en el programa creo que no cabe. No, ya. No cabe. Pero de qué me estás hablando? De, de cabeza madre. Cabeza madre. Uh -huh. A la película francesa en la cual la protagonizaste. Sí, ¿Qué otros títulos recuerdas así? ¿Recuerdas alguno más? Eh, bueno, este ¿De televisión sobre todo? Donde tu carrera ha sido más fuerte últimamente. No, vamos a novelas. Decir. Sí. Novelas, eh, bueno, de Dayano, otra mujer. No estoy mencionando las novelas que dicen en, en Santiago, sino que, las que se vieron aquí, cuatro sí, mujeres porque tuvieron. Maya este, del así. Límite. Eh, eh, reciente, Ana, para que reciente, lo con Reciente, El Derecho de Soñar. El derecho de soñar. En el derecho de soñar tú interpretabas a, una, a un personaje, claro está. De la radio televisión. Pero muy cercano a ti, ¿no? A que tu por supuesto, yo pasé todos los avatares que pasó ese que personaje, como persona lo pasan muchos de, actores también. Era una persona de la radio que le daba un papel en la televisión, si no recuerdo. Porque mal. los actores tenemos el derecho de, de transitar por todos los medios. Y ella se le conflictuaba lo uno y lo otro. Sí, porque el, el radio re requiere de, de, de permanencia, porque al radio escucha no se le puede estar variando las voces, eh, todo se da por la voz. Y yo, ese respeto lo tenemos que tener nosotros, y es el respeto que tratan de cuidar los realizadores radiales. Claro tratan de cuidar eso porque sabe lo que significa para un oyente que se le cambie la voz Cambiarle, así, un, una, un la cambio, forma de hacer eso es terrible una pero entonces ya los actores nos sentimos en, en choque con eso porque queremos hacer una televisión mire tengo un compañero lo voy a hacer mención Leonardo Lozano el respetuoso de la radio qué hace Leonardo cuando ya quiere hacer una serie que lo están pidiendo y eso entonces él empieza a hablar con quien eh, más o menos tiene que ver con eso en la, en la agencia y le dice váyame quitando participación y ya cuando le toca la serie ya él no tiene nada en radio pierde economía porque después para volverse a insertar cuesta es tremendo, tremendo. que es lo que le pasa al actor radial cuando hace algo Ana hemos consumido el segundo tiempo también vamos a necesitar 18 programas para hablar eh, contigo que es un placer conversar contigo pero eh, eso requiere mucho más tiempo. Por de pronto queremos que tú nos digas una película que tú recomiendas al público ver porque ese, ese es uno de los sentidos de nuestro programa, no solo que conozcan a todas las personas que hacen han, audiovisual. Entonces una película que a ti te guste y me dices muy brevemente por qué es que tú se las recomiendas a la gente. Oh, la última película, una de las últimas películas que he visto que me subyugó fue la mujer, la mujer rey. La mujer rey. Con Viola Davis. Con Viola Davis. Impresionante, impresionante el trabajo de esas mujeres y principalmente de esa actriz que admiro mucho. Es una de las grandes actrices de Estados no Unidos. No sé, este uno se, se adentra en ese mundo eh, de, de esa época. De, de, Porque de, era un verdadero reto físico es para Era Un ella, reto ¿verdad? físico y. Era una guerrera. Y ver que las mujeres bien preparadas tenemos la posibilidad de, de más hacer o menos cualquier de ser cualquier personaje. Y tú eres grimista, para que se tenga en cuenta. Karateca, aunque ya no me, nada, no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada. Nada, tú lo refrescas enseguida, que te den un personaje. Memoria emotiva tengo que tener, claro, que a claro que me tengo entrenador. Que sí. Memoria emotiva te sobra y emotividad. Memoria, memoria muscular. Y muscular también. En fin, que eh, con esa sonrisa tuya y esa elocuencia queremos ponerle final a este programa. Y yo encantada a, de estar aquí, de haber estado aquí pasando un ratico con ustedes. Y nosotros de conversar contigo. Eh, si lo sabemos, lo hubiéramos hecho mucho antes. Claro, tratamos y tampoco te encontramos. Cosa que puede pasar. Entonces, eh, el viernes que viene estaremos en otro espacio de la entrevista con otro de los protagonistas de nuestro audiovisual. Hoy hablaremos de un drama social, un género bastante eh, poco tratado en este espacio, pero eso obedece al solo hecho, únicamente a un hecho, que eh, no se puede tratar en cinco minutos a la semana toda la, múltiple, la multiplicidad y la enorme diversidad de géneros y de películas que se producen en el mundo, incluso ni las más importantes siquiera. Entonces vamos a hablar del drama social mexicano Luna Negra. Que así se titula y que trata, estuvo en Premier hace poco, en El Yara, con su realizador presente y todo, eh, tratando de introducir a los espectadores en lo que trataba su película. Y entonces Luna Negra discursa en torno a las luchas de una aldea mexicana, Jacomulco se llama, o de un pequeño pueblo. Eh, no sé si exactamente llega a la categoría de aldea. Y eh, ellos están empeñados en la batalla contra la firma brasileña Odebrecht, que se empeña y tiene el derecho a hacerlo porque los que tienen derecho, de, dinero pues hacen lo que les da su santísima gana, como dicen los mismos mexicanos, y entonces él, ellos están empeñados en una lucha con este monopolio para tratar de que el río no sea cerrado porque la firma intenta hacer una especie de presa que cortaría la circulación del, del agua, nada menos, que es un recurso vital, como todo el mundo sabe, y además de eso, eh, para, particularmente para los habitantes de la zona, es importantísimo el, el, el río, forma parte de su vida, de su existencia. Para lograr la identificación con el público, el realizador ha recurrido a una historia personal. Eh, es la de tres hermanos que regresan al pueblo con motivo de la muerte del padre. Y así, entre lo personal y lo general o lo social, se va verificando el argumento de esta buena película, cuyo. entre cuyos méritos se cuenta principalmente, y no se puede dejar de mencionar, la fotografía de Ángel Alderete. ¿Por qué digo yo que es buena? Bueno, porque es excelente las composiciones, eh, los encuadres, el uso de la luz natural y todo eso circunscrito al. Como la película, el tema principal es la, la, la presa y el río, pues todo eso puesto en función de eh, destacar la maravilla que constituye el agua fluyendo libre a lo largo de eh, aquellas montañas y aquellas serranías, aquel, aquel campo. Es una película hermosa, fotográficamente hablando, y es también una película que vuelve a convencer a uno de los poderes, porque para nada es pesimista, sin querer contar su final ni nada. Es una película que te vuelve a contagiar con los poderes de la lucha en colectivo por un por un bien que del cual está todo el mundo convencido, ¿no? Y está, ah, claro que hay muchísima, hay una abundancia, vamos a decir, de todas esas escenas que implican las huelgas, las protestas, las reclamaciones en las oficinas, pero eso forma parte de la textura del drama social, sobre todo cuando se dedican a eh, la denuncia, como es este caso. Una película de denuncia, un drama social, pero al mismo tiempo que cuenta con elementos de suspense, de entretenimiento, eh, en el estilo del thriller, y eh, que de todas maneras es una, un mensaje reconfortante para el espectador y además eh, pasado también por la belleza y el saber hacer de algunos cineastas mexicanos e incluso un cubano infiltrado en la tropa. Felicidades Ángel Alderete y a los realizadores de esta película Luna Negra, que eh, siempre será una buena propuesta. La, 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 la. Quieren acabar con la vida de mi pueblo, con su agua, con su pesca, con el rafting, con su economía. No sé de qué estás hablando. Quieren construir una presa y matar al río. Eso ya lo hemos aclarado, no va a suceder. No hagas caso a rumores. cantaba cuando me contabas de tus viajes. Cómo recorrer los desiertos, las cascadas. Y ahora nos quieren quitar el río. Si convencemos a más gente de que con esta presa el pueblo va a estar muerto, tendremos más fuerza. En el río está la luna, mientras yo siento dolor. Mientras yo siento dolor. Escucha el río. No nos vamos a vender a ningún partido. No a la empresa. No a la Lleno de alegría y de dolor. Se detiene esto, o se detiene. Ah. Sin dudas, una entrevista que disfrutamos muchísimo, esta que nos ha regalado Ana Gloria Buduén. Su carisma trasciende los personajes que ha abordado con el talento que la caracteriza y que apreciamos durante estos dos últimos programas. Cinéfilo, el próximo viernes tendremos a otro invitado de interés para ti, así que no faltes para que me des la posibilidad de decirte, una vez más, te invito al cine.